Okay, everyone, the activity number two is about describing clothing. Muy bien, la actividad número dos es acerca de describir ropa. So, the first step is, el primer paso es observar los siguientes videos acerca de ropa y accesorios. Y vamos a practicar la pronunciación. Aquí tenemos dos videos, dos links de dos videos en el cual vienen algún otro tipo de vestimenta u accesorio. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es practicar la pronunciación, identificar a qué tipo de accesorio se refiere y el adjetivo que están utilizando para describir ese accesorio o esa vestimenta. ¿Ok? So, les voy a poner un ejemplo. Vamos a abrir uno de estos dos videos y vamos a seguirlo juntos. ¿Ok? So, pay attention. Vamos a poner atención. Clothes and accessories, part 1, by ESLKidsWorld.com. A belt. The belt is brown. El cinturón es café. Café sería el adjetivo. A blouse. The blouse is plain. Boots. These boots are expensive. Estas botas son caras. Expensive sería el adjetivo. Aquí no tenemos adjetivo. A bracelet. A bracelet. The bracelet is beautiful. El brazalete es hermoso. A cap. Ok, hermoso, a cap. Beautiful sería el adjetivo. Like your cap. A coat. A coat. My coat. ¿Cuál es el adjetivo? Aquí. A dress. A dress. She likes her dress. Earrings. These earrings are cheap. These earrings estos are cheap. Aretes son baratos. Cheap sería el adjetivo. I like to wear my flip-flops. Gloves. Gloves. My mom has lots of gloves. Of gloves. A handkerchief. A handkerchief. I need okay. to buy a handkerchief. A hat. Is that my hat? Ese es mi sombrero. ¿Tenemos algún adjetivo en esta oración? For more videos, click the... Very good. Now, the activity number two. Ahora la actividad número dos. Después de ver los dos videos, identifica los adjetivos que sirven para describir la ropa y escribe una lista en tu cuaderno. Por ejemplo, beautiful, que quiere decir en español hermoso o hermosa. O expensive, que quiere decir en español caro. ¿Sale? Entonces, esta es su última actividad. De acuerdo a los dos videos que vimos, ustedes van a identificar los adjetivos que están utilizando para describir el accesorio o la vestimenta y los vamos a escribir en nuestro cuaderno a forma de lista. ¿Ok? Let's do that. Vamos a hacerlo.